quiere? ¿Qué? ¿Dónde va?
máximo tres personas y las ofertas para gente que te puede interesar. Una clase profesional son niños aquí de puto. Yo te preparo media hora de dormir. Fuera el agua te lo pasé. Y luego una hora y media. Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Me extrañaron? Claro, son más de 20 días que ni siquiera nos vemos ni comunicamos. Déjame decirte que estoy acá en Miraflores, estoy acá en Malecón de la Reserva, estoy a unos pasos nada más del Parque del Amor. La verdad, a todos los tortolitos, a todos los enamorados, vengan aquí para que puedan confesar su amor eterno. Vean esta vista panorámica que tenemos ahorita en estos momentos. Vean, ahí tenemos la Rosa Náutica al frente. Es un restaurante muy, muy, muy famoso, de muchos años de tradición. Al fondo tenemos el Morro Solar, para los que no lo conocen, los que no son de Lima y los que no son del Perú. Allá está Chorrillos, allá está Barranco. A unos pasos más nada más tenemos al Arcomar. Y vean esta parte acá de los surfistas. Esta parte acá de los surfistas que vienen a correr tablas. Uf, cosa de locos, amigo. Me encantaría correr tablas, pero yo sé que me voy a ahogar. Amigos, les estoy dejando este videito cortito de mis vacaciones acá en Perú. La verdad que estoy recontra agradecido por todas las cosas que hemos vivido acá con Cocina Fácil de Rosana. Y nada, estamos a unos pocos días ya de irnos, de dejar Perú. La verdad que una vez más me he quedado maravillado, me he quedado impactado de la gastronomía, amigo. La gastronomía que es un manjar. ¿Verdad, Rosana? Exacto. Muy, muy, muy rico. Gracias, Perú. Gracias por cada plato, por cada momento vivido acá en esta rica tierra. Y sí, la verdad, amigos, que si tienen la suerte de venir al Perú, vengan aquí a Miraflores, que es recontra bonito. Tiene unos paisajes muy hermosos. Es una ciudad muy tranquila para que ustedes vengan a relajarse, a tomar el sol, ir a la playita, qué sé yo. Amigos, cuídense mucho. Dentro de una semana estamos nuevamente en la cocina para poder deleitarles con toda la gastronomía peruana y toda la gastronomía mundial. Así que un abrazo a la distancia, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.